sono medico mi formación fue en la facultad de medicina de la universidad de San Paolo adonde tuve mi primer contatto con Cecilia Don Angelo empecé mi formación en el año 68 y ahí la conocí La conocí porque nosotros estábamos en un año muy, muy peleante, ¿no? un año a donde hacíamos paros importantes contra la propuesta de la dictadura militar de la reforma universitaria. Y mi desarrollo como estudiante de medicina. Fue una militancia que empezó en el primer día. Y muchos docentes que estaban ahí en la universidad eh, tenían también una posición contra la reforma. Cecilia en el año 68 no era tan, tan presente, mismo porque, si no me olvido, eh, su presencia empieza mucho cuando se termina el año 68 y empieza el año 69 en mi memoria. En mi memoria, cuando termina el año 68, nosotros que éramos los militantes de la gremiación estudiantil tuvimos la idea de hacer una recepción de los alumnos del año 69 de una manera muy distinta de lo que uh, se hacía la recepción de los alumnos eh, de primer año. Y la idea que tuvimos fue construir una, una investigación en una región en San Pablo, que es una región en el sur del, de la provincia que tenían una concentración muy fuerte de una pobreza y las consecuencias como niños muy desnutridos y empezamos a hacer la recepción de los alumnos invitándolos a construir con nosotros una investigación en la región en el sur de San Pablo y la docente que nos apoyó para la construir la, la investigación fue Cecilia Don Ángela. Entonces mi contacto con Cecilia fue un contacto, mi, mi formación muy fundamental, porque aprendí con ella que la desnutrición, por ejemplo, eh, no era una enfermedad, la desnutrición era un problema social. Y, y ha hecho una diferencia en mi vida fundamental, porque me construyó la posibilidad de mirar de una manera muy distinta lo que en la escuela de medicina nosotros aprendíamos. A partir de entonces, mi relación con Cecilia siempre fue muy cerca, muy cerca, como estudiante y después como profesional. Cecilia era una, una docente referente de muchos de nosotros de la izquierda porque era muy militante también. Y más que militante, era una constructora de pensamiento que innovaba mucho mucho la mirada que teníamos. Por ejemplo, cuando se termina el año 70 me acuerdo que Cecilia eh, había, había hecho su defensa de doctorado, que después salió como un libro que se nombra Medicina y Sociedad. Y en los años 70, un periodo muy duro de la dictadura militar a nosotros, eh, Cecilia produce un, un conocimiento que es así muy innovador que es el conocimiento de que la categoría médica en Brasil y en particular en San Pablo uh, estaba cambiando su inserción en el mercado de trabajo, que la mayoría de los médicos en los años 70 ya tenían empleos como asalariados, ¿no? o que era una novedad enorme y un... e uma produção de um impacto porque muitos de nós e os médicos em particular se viam como se si fuesen eh, profissionais liberais e eh, sua produção de conhecimento nos anos 70 é uma produção que marca muito o desenvolvimento depois do que hoje nombramos o desenvolvimento da saúde coletiva em Brasil Pero en los años 70 no teníamos a lo colectivo en Brasil. ¿no? Eh, y ahí hay pensadores en el periodo eh, que se destacan, y Cecilia es una de las primeras que se destacan. Después de un tiempo, hay otros pensadores, como Aroca, Ezio Cordero y Madeu Luz en particular. ¿no? Pero Cecilia es una una pensadora que nos aproxima de una manera muy fundamental del pensamiento marxista en el periodo y él es los estudios en el campo de la salud. Y en, a mí me influenció de una manera fortísimo porque eh, como estudiante participé de, de como, como ayudante, asistente, uno de los asistentes de su curso que producía en la graduación de medicina, a donde leía eh, capítulos o partes del libro Capital para, para la formación de los médicos eh, con la idea de que los médicos tenían que tener una visión de lo que era la importancia de la producción histórica materialista de las condiciones materiales de existencia y de qué manera la medicina era un componente en la producción de la sociedad capitalista. Me acuerdo que en los años 70, por poco después de su defensa del doctorado, empieza a hacer su libre docencia que también es una producción fundamental, que se nombra uh, Salud y Sociedad, y que ahí sí hay una demarcación muy fuerte de lo que empezamos a construir en Brasil en los años 70, que es la construcción muy, muy múltipla del campo de la salud colectiva. Cecilia entonces es una de las primeras ¿no? que nos conduce a una relación con pensadores de distintos tipos, no solamente Marx, pero también eh, otros pensadores como nos presenta eh, la Escuela de Ciencias Sociales de San Pablo, con una tradición muy fuerte del pensamiento de Florestan Fernández. Nos aproxima de distintos pensadores marxistas europeu franceses, como o pensamento muito contemporâneo em la época de e de Pulanzas, e que vão influenciar de uma maneira fortíssima alguns de nós, alguns de nós que éramos seus alunos e seus colaboradores. Em especial, há uma influência muito forte. Em um pensador que é Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, em mi produção também. E nós vamos dialogar muito com a construção de Cecília, em particular com a construção do, de, de su livro La Salud e Sociedade. con la idea de que la constitutividad de las relaciones sociales capitalistas se construye en el mismo tiempo que la construcción social de las prácticas de salud. Entonces, que eh, la producción del, del, del modo de producción capitalista se construye no solamente por la característica de las relaciones económicas, mas hay maneras muy particulares de se producir en un lenguaje marxista la superestructura, en especial con una participación fortísima de la construcción del campo de la salud. Eh, ahí sí hay una, un encuentro en los años entonces 74, 5, 6, ¿no? Eh, que es un encuentro con muchos otros pensadores, pensadores como en especial Aroca con su producción de tesis, y me acuerdo muy bien que eh, Aroca cuando produció su doctorado eh, cuando fue realizar su defensa la universidad no le permitió, no le permitió y porque estaba haciendo una perseguición junto con la dictadura, de muchos docentes y pensadores, y, y Aroca era uno de los perseguidos. ¿no? Y ahí construimos una frente, Cecilia fue muy fundamental en su militancia para, para hacer la defensa del derecho de Aroca a defender su doctorado. Y me acuerdo que conseguimos construir la posibilidad de defensa como un movimiento social y cuando Aroca se fue a hacer su defensa me acuerdo que estábamos en centena de gente uh, asistiendo a la defensa y una de las que estaba en el tribunal era Cecilia Don ¿no? Y que habló de una manera que a mí me acuerdo como se si fuese ahora, ¿no? de la importancia de la producción de Aroca y, y ahí también, con, con distintas maneras de interrogar la construcción de su, su texto, pero haciendo una defensa muy fuerte de instante militante que era la, el doctorado de, de Sergio Aroca. Cecilia influenció nosotros de una manera intensa, no solamente por su, su gana militante como una, una militante de izquierda, eh, si posicionando en, 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 por adentro de la escuela médica, pero también como una pensadora mayor en, el, en el, la producción intelectual en Brasil. En los años 70 hay una... intensificação de uma produção muito forte de Cecília e Cecília, quando começamos a nos organizar em, em torno do movimento da saúde coletiva, Cecília fez um texto que se publica no número 2 do caderno de Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e neste caderno Cecília Construye un estudio, un texto que es un estudio de las distintas producciones del campo de la salud eh, en Brasil, de la salud pública y lo que ella ya nombraba como el territorio del colectivo. Y entonces Cecilia se pregunta: eh, ¿qué es el colectivo de la producción de los textos? Que estaban ahí naciendo, empezando en los años 60, 70. Y construí una argumentación interesante que nosotros, yo y Ricardo Bur Bruno en particular, vamos a utilizar mucho: que es la idea de que las distintas maneras de se construir la noción de colectivo y como las distintas maneras de se construir la noción de colectivo implica en distintas maneras de prácticas sociales. ¿no? Y ahí eh, esto es una, un, un eje de pensamiento que va a producir una influencia en mi producción. Mi, mi producción de mi maestría, que empieza con la orientación de Cecilia, por el año 70 y cuando empieza el 80, eh, es una producción que tiene una mirada por ahí, una mirada que se pregunta cómo es la relación de la salud pública y la construcción del capitalismo en Brasil. Y entonces eh, mi maestría se utiliza mucho de, de la producción intelectual de Sicilia por ahí, por pensar la distinta construcción social lo que es el colectivo y cómo los modelos tecnológicos de la salud pública se ubican de distintas maneras por a dónde pasa la construcción del colectivo. Entonces eh, voy a construir un pensamiento por modelos tecnológicos. Y la producción de los colectivos en la sociedad y la formulación por adentro del pensamiento en salud utilizando de Cecilia. Ricardo Bruno va a se alimentar más de una, de una investigación que está haciendo con Cecilia, porque Cecilia, en su momento de salud y sociedad, cuando produce su texto, hay un, una llamada para el foco del tema del trabajo. Ya venía pensando el trabajo desde su doctorado, pero ahora el trabajo se avoluma como una problemática central y Ricardo Bruno adentra por ahí, adentra por ahí en su doctorado, por adonde va a dialogar con Cecilia y con mi mestrado y va a pensar los modelos tecnológicos. Y la organización de las prácticas de salud en la salud pública paulista de San Pablo. Y Ricardo Bruno, a partir de ahí, crea un concepto muy fundamental que es la noción de tecnologías no materiales. Bien, nosotros, y yo reconozco de una manera muy fundamental, Uh, somos herederos de Cecilia en este periodo, de una manera fortísima, pero es lamentable que cuando estábamos construyendo nuestro trabajo, Cecilia se fue. Cecilia murió en enero, si no me olvido, de 83. Yo estaba haciendo mi, ma mi maestría, escribiendo o intentando escribir mi maestría. Uh, la, la tesina de, 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 de mi producción cuando ella murió. Y ahí Ricardo ya había defendido su, su mestrado y estaba haciendo un recorrido para su doctorado. Y ahí Cecilia murió 83 1983. Eh, enero, yo voy a hacer la defensa de mi mestrado, la tesina, en noviembre de 83. Eh, con una dificultad muy grande porque mm, estaba sin orientador, ¿no? Y mi orientador, de hecho, fue Ricardo Bruno, porque Ricardo Bruno no, éramos muchos amigos, todos nosotros, ¿no? Cecilia, Lilia Blima. Ricardo, yo, y cuando Cecilia se fue, Ricardo se acerca muy de mi producción para mi ayudar, me ayuda mucho, y ahí voy a hacer la defensa en noviembre, y una defensa muy dolorida, no porque la memoria de la pérdida de Cecilia fue muy fuerte a todos nosotros, y 84, Ricardo va a hacer, si no me olvido, la defensa de su doctorado. Eh, entonces es una manera que, que me acuerdo que es una continuidad, una continuidad de desarrollando eh, con nuevos pensadores, una formulación que empieza en nuestra formación con ella. ¿no? Esta es la, la memoria más, más amplia que tengo de Sicilia afuera la amistad, afuera las relaciones más personales, afuera de compartir momentos muy particulares entre nosotros. ¿no? ¿Y, y cómo, cómo fue la etapa posterior a tu defensa o a esa primera producción de tu tesis de maestría? ¿Cómo crees que la, la figura de Cecilia o la obra de Cecilia siguió influenciando el desarrollo de de las producciones del grupo? Bien, eh, lo creo que para muchos de nosotros Cecilia influenció hasta uh, más adelante, ¿no? Eh, creo que a Ricardo le influenció todo el tiempo, a todo el tiempo Ricardo tenía una, una vinculación con la producción de Cecilia y desarrollaba a partir de ahí su producción. Una producción también muy rica, y, pero que se terminó también muy, muy temprano, porque Ricardo también falleció muy temprano. ¿no? Pero Ricardo siempre, a mí me pareció que su legado es muy vinculado a una continuidad eh, por el recorrido que Cecilia había hecho. A mí, en parte, en la, en la maestría, por cierto, mi vinculación era muy fuerte con el pensamiento de Cecilia, pero en el doctorado ahí hay una, una, otra, una otra influencia que empieza a aparecer en mi producción, que es una influencia de la teoría política. Eh, y una manera de intentar construir mm, otras perspectivas de análisis eh, de la política social y salud en Brasil. En mi doctorado, hay una negociación, creo, conceptual con la influencia de Sicilia, y, pero ahí ya estoy un poco saliendo por cierto, por la influencia de los años 80, cuando estoy escribiendo mi doctorado, mi defensa es 90, por la presencia muy más fuerte del pensamiento gramiciano en, en, en el periodo. Y ahí creo que hay una... Reconozco que hay una, una deuda al pensamiento de de Cecilia, de su libre docencia, no es tan claro, pero hay trazos, hay, hay, hay partes de su libre docencia que también se puede mirar como una producción gramsciana, ¿no? eh, una producción gramsciana que que era muy instigante en el periodo porque habría, habría a nosotros que teníamos una cierta ortodoxia marxista, a otros campos de pensamiento posibles, la posibilidad de utilizar y, y ampliando la noción de hegemonía nos parecía muy rica y se puede mirar en la libre docencia de Sicilia la presencia ahí. ¿no? De la noción de hegemonía, la presencia de una cierta manera Gramsciana de imaginar eh, la posibilidad de construcción del conocimiento sobre la salud y la sociedad. Eh, no es tanto cuanto después ¿no? la presencia Gramsciana si, si es un eje muy, muy fundamental en la gran mayoría de la producción del término de los 80 y por mucho tiempo en los 90, pero a mí, mi formación que ahí empieza, caminando de una manera más profundizada por el gramscismo, me lleva a un otro territorio, un otro territorio que solamente Madel empezó a hacer y después abandonó. che era il territorio dell'analisi istituzionale. Una vez le pregunté a Madele, eh, Madele, perché non continuaste la produzione per l'analisi istituzionale? Perché il suo dottorato era una mescla, ¿no? adonde utilizzò molto Foucault di una parte e l'analisi istituzionale peraltra parte. Y ahí Madel me habló que sintió que cuando ofreció su pensamiento para el movimiento brasileño, no hubo una recepción que a ella le parecía muy interesante. Y ahí a ella le pareció entonces que caminar por la temática de las racionalidades médicas era una invitación más fuerte y una posibilidad de diálogo más intenso. Entonces eh, se aparta de, de, de por adonde había venido, ¿no? Y, pero a mí no, a mí mi recorrido por el marxismo de una ortodoxia uh, muy estructuralista, ¿no? Autocerpo, lanzas, uh, hasta el momento magranciano uh, me invita a salir un poco. del marxismo, in de una maniera non tanto clara non tanto evidente, ma eh, mi vita, per l'analisi istituzionale, camminare per un altro recorrido. E lì, dopo il mio dottorato, ho iniziato ad entrare, per un esfuerzo di costruire una heterodoxia. entre la tradición marxista, la análisis institucional, no marxista una parte, pero no marxista una otra parte, que es el, la manera como Guattari piensa la análisis institucional, que es, no es la misma manera que Neloglò, ¿no? Y ahí Sicilia a mí me parecía que tenía, pero no, es imposible contestar ¿no? la pregunta, si Cecilia, que murió con 43 años, ¿no? podría desarrollar su pensamiento por los años 80, 90, ¿qué ocurriría? ¿No? A mí me parecía, por la inteligencia que ella tenía, que iría a caminar por, por referenciales más potentes, ¿no? iría a profundizar mucho Uh, por dónde empezó a hacer un recorrido saliendo del estructuralismo y caminando por una otra posibilidad. Y, pero es imposible contestar. Y más allá de este plano, de este recorrido conceptual, ¿cuál es tu recuerdo de Cecilia como militante política? Dijiste que tenía una fuerte, un fuerte componente militante su, su actividad. ¿Cuál recordás o cómo recordás su papel en, eh, en esos años de lucha política y de reforma de, del sistema brasileño? Bien, eh, yo tengo dos imágenes. Una imagen es de la Cecilia, la Cecilia docente. La Cecilia docente hacía una apuesta en desarrollar el pensamiento crítico en todos los, los sitios a donde se ubicaba. Entonces, sea en la graduación, para donde se ubicaba, sea en, el, en los cursos de posgrado. Como alumno de su posgrado, me acuerdo que leíamos juntos los clásicos de las ciencias sociales. Eh, leíamos Durkheim, leíamos eh, Weber, leíamos Marx, mucho Marx, ¿no? Y la idea como docente de Cecilia era la noción más clásica marxista del desarrollo de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico, como el pensamiento marxista, para mirar y elaborar lo que es el mundo. Y a partir de ahí, construir una acción sobre el mundo. Esta es la Cecilia docente que construye una, una militancia muy fuerte en sus clases, en su relación con nosotros, nos invitando a dar clases junto con ella, en la graduación, en la posgraduación, y la otra es la Cecilia más pública, la Cecilia que desarrolla pensamiento crítico sobre las cosas, sobre la vida, sobre las prácticas, sobre los grupos, sobre la gente militante, ¿no? Aí sim, Cecília é uma personagem fortíssima. Era reconhecida muito forte por sua sua inteligência muito, muito apurada, não? E por a capacidade que tinha de nos poner em análises. entonces En los encuentros, de, cuando empezamos la salud colectiva, en los congresos, en las revistas donde escribía, siempre hacía textos muy agudos que ponían en análisis para pensar eh, nuevas cuestiones, eh, la posibilidad de nuevos, nuevos objetos. Esto es que me llama la atención. ¿Por qué? porque cuando estamos ahí empezando a construir la salud colectiva, hay una tensión que es importante, ¿no? que es cómo salir del campo de producción de conocimiento más, más estructurado, clásico de la salud pública. Cómo, cómo dialogar con la tradición de la medicina social y cómo construir un campo más original en el pensamiento en lo que nombramos salud colectiva brasileña eh, y ahí Cecilia Cecilia a mí me pareció que de todos de todos pensadores era la que hacía el ejercicio más creativo de nos inventar a pensar la construcción de nuevos objetos de estudios no para salir de los objetos que estaban ya ahí ubicados en el pensamiento más estructurado de la salud, de la salud pública. ¿no? Entonces nos invitaba a salir del sanitarismo, a salir del territorio más clásico del sanitarismo y empezar a partir de una mirada de las prácticas sociales y ahí construir una posibilidad muy fuerte de nuevas interrogaciones, nuevas problemáticas. Sí, teníamos compañeros muy fuertes también, ¿no? Uh, había había otros, otros pensadores latinoamericanos. A nosotros, el latinoamericano que nos uh, emergía en la época era eh, Juan César García, ¿no? Juan César García era un interlocutor, ¿no? Pero no tanto los otros, ¿no? Aí, como Mário, Testa, Carlos, Matos ou outros, Brei, outros distintos pensadores, creio que vão van, van aparecer de uma maneira mais forte depois. Não? Juan César García era alguém que a Cecilia uh, uma... nos apresentava, Juan César. pero a mí me llamaba eso, ¿no? que uh, había una, una fuerte acción militante por el pensamiento de sicilia y nos convocaba a todo el tiempo para criarnos un otro campo, crear una otra manera de hacer la investigación, crear una otra manera de pensar la salud a partir de su construcción de la libre docencia, de la salud como práctica social ¿no? y como una práctica social central fundamental que se ubicaba en el campo de la luta, lucha de clases ¿no? entonces eh, esta convocatoria de Cecilia a mí me pareció que era eh, la dimensión más pública ¿no? la dimensión que agenciaba a uh, la gente ¿no? Porque invitaba a la gente a inventar, ¿no? a construir nuevas posibilidades. Y creo que por eso, uh, a mí me parece que Cecilia, hoy cuando miro, uh, fue un dispositivo muy central en la construcción de salud colectiva brasileña. ¿no? Un dispositivo muy central. Uh, mismo que no, no había una intención tan, tan muy clara y explícita, pero su legado hasta hoy opera, ¿no? Hasta hoy es un dispositivo de, de producción, por eso que Cecilia nunca se fue, ¿no? Eh, Mimo con una poca producción, porque hay pocos libros, uno otro texto, uno otra charla, eh, mismo con su poca producción, hasta hoy es un dispositivo, ¿no? Cuando nos acercamos de Cecilia, siempre hay una invitación ¿no? para, para romper la propia ortodoxia a donde la propia Cecilia se ubicaba por un tiempo. ¿no? Esto es interesante. ¿no? Una, una pensadora marxista muy típica que cambia la vinculación por a donde negocia el marxismo, pero nos invita a hacer rupturas. ¿no? Ricardo es un sentido de ruptura también, porque Ricardo también cría, ¿no? Ricardo es un criador de pensamiento, ¿no? Y también es un dispositivo. Y esto es el legado de Sicilia, fortísimo en su dimensión más pública. Bueno, muchas gracias, Emerson. Muchas gracias a vosotros, porque no lloré. <laughs> Me emocioné, pero no lloré. Bien. Bien, gracias a vosotros.